más allá del jardín. Brillan con valor y no. Capítulo 1. El viejo molino. Todo empieza con una voz, que nos dice que están en lo desconocido. Los dos hermanos se preguntan en dónde están. Greg le dice a su hermano Wirt que están buscando el camino a casa, mientras que ve una tortuga negra. Wirt se da cuenta que se perdieron. Después aparece una ave que les habla. Wirt al ver esto se siente confundido. Escuchan un sonido y se ocultan. Y ven a un hombre que está cortando un árbol. Se va. Pero después aparece en donde están ellos, el hombre se llama The Bosdman y les dice que no deberían de estar aquí. Los lleva a su casa. The Bosdman les dice de lo que se encarga, en los árboles se hila un líquido negro, con eso puede hacer girar su molino y que su lámpara no se apague. Él se va y los deja solos. Wirt se siente confundido y se acuesta. Y Greg va a buscar a su rana. Y escucha sonidos extraños en el bosque. Se cae en un barril y la encuentra. ¡Oh, aquí estás! Pero aparece una criatura parecida a un lobo, que se quiere comer a Greg. Greg entra a la casa pero es lanzado. The Bosdman los va a salvar pero se resbala y se desmaya. Los dos se van corriendo. Greg le avienta sus dulces. Y se ocultan. Suben una escalera. Y llegan arriba de la casa. Pero el lobo atraviesa el techo llegando hasta donde están. Los tiene pero Greg avienta un poco atrás. Se queda una tortuga negra. Y se caen. Vemos que era un perro. Wirt le dice a The Bosdman que vencieron a la bestia, él les dice que la bestia no era eso sino algo más terrorífico. Y que se vayan a la dirección del norte, para encontrar un pueblo. Después en otra escena vemos cómo van caminando. Y la ave que se encontraron al principio los observa. Así termina el primer episodio de Más allá del jardín. Brillan con valor.